La triple manía número 5 se vive con intensidad este domingo en el toreo de Cuatro Caminos. 8 luchas que le presentamos. En el rango de los minis, la Chivita, Super Muñequito y Mini Ciber para enfrentar a Pentagoncito, Mini Mankind y Mini Goldos. En la segunda lucha estarán Venom y la Chiva Rayadas 1 y 2 frente a Maníaco, Histeria y el Mosco de la Merced. Una de las chivas quiso dejarles un saludo. Maníaco, Histeria y Mosco de la Merced, este domingo van a saber quiénes son los mejores, si las chivas o ustedes. Y minis, cuídense porque también viene la mini chiva. No lo olviden. En la tercera lucha, Jerry Estrada, El Espectro, My Flowers y El Picudo. Roqueros de Cepa Pura frente a Abismo Negro, Hijo del Perro Aguayo, El Mexicano y Cráneo. Otra de las luchas interesantes por las reapariciones son Tinieblas con Aluche, Tinieblas Junior después de una lesión y Blue Demon Junior, que van a enfrentar nada más y nada menos que a Killer con Millanet, a El Espantapájaros, Scar Crow y Pentagón. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta Tinieblas y Blue Demon Junior? Pero cuídate en esta triple manía, porque también regresa Tinieblas Junior. De paso me voy a llevar a Pentagón. Aquí está su padre y Aluche. Y tú también recuerda, Killer. Pentagón también. Ya llegó la hora de todos ustedes. Así que Tinieblas, papá, y Tinieblas, hijo, y Aluche, y Blue Demon, estamos aquí para acabarlos. La quinta lucha será un duelo de poder a poder. ¿Quién será el mejor de todos? El campeón de campeones, Pierrot contra Latin Lover. Pero cuidado porque habrá una pelea callejera sin reglas. Heavy Metal frente a Sangre Chicana, que se traen y en serio. ¿Qué dice al respecto, Heavy Metal? Saludos a toda la banda rock and rollera. Chicana, después de este domingo, en pelea callejera, te voy a ganar y nos vamos a jugar las cabelleras. Y chale, ya estuvo porque te voy a dejar pelón. Tú eres más grande que yo, pero yo soy muy joven y soy muy capaz. Bueno, y no hay plazo que no se cumpla. Se juega en la máscara. ¿Quién perderá en una jaula? El último en salir o el que no salga será el perdedor. Super Muñeco, La Parca Junior y Máscara Sagrada Junior frente a los payasos que hablan para ustedes. Mira, muñeca, tú y la pequeña Barbie saben que junto con el intento de Parca somos el trío que ha sido triunfador en todas las triplemanías. Tanto el rojo como el azul somos sus padres. Después de escuchar lo que dijo también Super Muñeco, les decimos que la lucha estelar será Perro Aguayo, Octagón Cibernético y Canek para enfrentar a un desalmado estadounidense, Jake el Snake Robert, que estará con fuerza guerrera. Nada más y nada menos que el Bello Jorge, como le conocen ahora, estará capitaneando ese bando y usted no se lo puede perder. ¿Qué dice Fuerza Guerrera? Amigos, les saluda Fuerza Guerrera. Este domingo los quiero invitar a la Catedral de la Lucha Libre del Estado de México, donde vamos a demostrar los luchadores mexicanos y los americanos la supremacía ruda. Les vamos a demostrar a nuestros paisanitos rivales que los rudos somos los mejores y donde los mexicanos estamos a cualquier nivel mundial y nacional, mejor que cualquier técnico mugrosito que tenemos aquí. Lo esperamos en el toreo y si no, claro, a través de Televisa. ¡Lucharon a ganar los rudos y sin límite de tiempo! ¡En la esquina de los guapos aparece Capitán, el único autorizado a llevar el nombre! ¡Es el Super Espectro! En la esquina técnica, los que van a ganar la batalla, los consentidos, los bien queridos aquí en Chilpancingo. Con ustedes. Señoras y señores, en la esquina técnica, el pateador mejor del mundo, kickboxer, Century 2000, y como capitán, el hombre que reinventó el tope, Lucho. La
Bueno, pues esta lucha ganar 2 de 3 caídas, como lo decía Rivera. Y ahora la acción comienza. Loco Valentino ya se puso su bata, que es como una especie de cábala. Él no lucha jamás sin su bata. Es algo así como su seguridad, como su, bueno, desde luego su personalidad. Pero es un objeto que lleva la suerte, que lleva la mística para Loco Valentino. Ahí lo vemos platicando con su capitán, el Espectro, con Kraken, la esquina de los rudos. Y el que ingresa es precisamente el capitán de los técnicos, Luxor, el que reinventó el tope. Tiene un tope magnífico por encima de la tercera, con un giro al mismo tiempo que se lanza. Este tope lo inventó él. Y ojalá que hoy tengamos oportunidad de verlo. Mientras que el Espectro, que también es capitán de los rudos, pide el apoyo para él, pero la gente no, no le responde. No le responde en lo absoluto. Primera caída, primeras acciones. Vamos a ver si ya se decidió. Ya una situación que habíamos anotado incluso en funciones anteriores. El Espectro Junior ya no sale con lo tradicional, que era sin zapatos o sin botas. Ahora lo hace con calzado precisamente, dándole pues una variante a su equipo. Todo en negro, con esa cabellera abundante. Y entonces Luxor comienza su trabajo en la plataforma, en la lona, llaveo y contra llaveo. Muy atento el tirante, lo mismo Loco Valentino. Ahí vemos al fondo del televisor a Kraken, tranquilo, ¿no? ¿Cuál tranquilo? Nerviosísimo. Y le da un no me olvides a Luxor. Este es Kickboxer y Century 2000, que están platicando que el pozol está re bueno aquí en Chilpancingo, compadre. Ay, espérame, no me toques ese vals. Ah, caray. Porque no he comido. Perdón, el tirante ya le aplicó la fingeriana ahí al distinguido Loco Valentino. Bueno, pues esta es primera caída, amigos de Televisa. Es una batalla que podemos considerarla muy rápida. Muy rápida porque Loco Valentino es un luchador muy astuto, bastante hábil, al igual que el Espectro. Pero hay juventud en la esquina técnica, donde Luxor, que es un jovencito que no pasa de 22 años, al igual que Kickboxer. Century es el de la experiencia. No, no digas, no digas, mi querido Arturo. No empieces de criminoso. Ve nada más estas evoluciones, Arturo. Ahí te las dejo. Ve nada más la plasticidad de un luchador que conoce ya los secretos de la lucha libre. Pero no me digas que es más que Espectro, por favor, porque aquí, ¿cuál es el platillo típico? ¿Ya comieron algo? El pozole. El pozole. Ah, pues saliendo, vamos, ¿no? Porque este rudo no le ha pegado aún al alimento. ¿Sabes cómo hacen el pozole aquí? Sí, con sardina, chicharrón. Sí, ajá. Sí, sí. Delicioso. Ajá, pues entremos de y si lo pues ponemos para ahorita. Aquí por lo pronto el Espectro en posición mortuoria. Está diciendo tranquilo, sereno, moreno. Dice, no, no eres pieza. Y tienes razón, Luxor, que no es para nada pieza. Aquí está Loco Valentino, el más carismático de los luchadores que haya podido ingresar a fin de cuentas a esta empresa AAA. Él salido de las filas de Don Carlos Maynes. Y caray, pues, veníamos en la carretera. Qué hermosa esa carretera del Sol, caray. Barata que usted diga, pero vale la pena. Así que por lo pronto, mire, Kraken le ofrece la mano a Century 2000. Un luchador, el cual ya le están dando oportunidad en terceras luchas. Y eso, pues, habla de su buena organización en las funciones. Sí, claro que sí. Y va a aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque... A ver, espérame, ¿qué traes ahí? Tiene talento. Ahí? Unas pastillitas. Que con razón dices lo que dices, compañero. No, son para la pancita, ¿verdad? Sí, son para el dolor de estómago. Muchas sí, pues, hasta de doler. Pero, en serio. ¿Sabes de qué me duele? De los corajes que me has pasado. De las muinas. No. Bueno, de las muinas, mira, que me has pasado. Aquí Century 2000, ¿qué tanto hizo? Hizo una sarta de berrinches. Y lo va a provocar a la esquina ruda, y lo que encuentra como respuesta es el rencor de los rudos. Bueno, pues, igual que en esa, llegué tarde, así que aquí me tienen a sus verdaderas órdenes. Aquí está Kickboxer, esta es una de sus creaciones. La voladora de Papantla le puso. Cuando da varios giros, es la voladora de Papantla. Alumno más aventajado de Octagón. ¿Sabes cuál es la nueva frase de Octagón? ¿Cuál? ¡Ahí anda el diablo! ¡Ay, pues hay que presionarse! ¡Ahí anda el diablo también! ¡Estupenda esa plancha que lanza Kickboxer, Sensacional, compadre. Gracias por reconocerlo, Arturo. Nunca cambies. Sigue como vas. Vales mil chorros. Y bueno, pues vamos a ver doble tijera. Tenemos a Luxor, lo mismo a Century 2000, que enganchan a Kraken, lo mismo que al Espectro. Y una vez más, hacia el otro extremo.
Lucho relaxa. Desnucan ambos técnicos. Uno, dos, tres. Aquí están mis 10, dice Tropicazas. Y puedes cantar, Arturo, ya sabía. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Y el Atlante, poniéndole el cascabel al gato. ¿De qué sirve de que haya volado? ¿De qué sirven tantas cosas? Si a fin de cuentas, su majestad, el rey rudo, es el que sale victorioso. Podríamos decir, mira nada más, qué publicazo aquí en Chilpancingo. Ya estamos a sobre 100 kilómetros de Acapulco, ¿no? Animémonos. Sí, vamos aquí a verla nuevamente. Aquí mira. Ahí está. Mira, qué hermoso, qué hermoso el vuelo. ¿Sabes qué? Lo que cuenta más. Bueno, claro, luchador, ¿no? Tiene esa plasticidad. El luchador que hace todo eso. Pero ¿sabes qué cuenta mucho? La imagen de nuestros compañeros camarógrafos. De la unidad, perdón, don Salvador Núñez, nuestro productor. La unidad número 7. Ellos son los que consiguen estas bellezas de imagen. Vean nada más, es el principio, el fin. Le querían hacer doble huracarrana y se encontraron con... ¡Toma, monkey, tu banana! Y espaldas planas de Kraken y el Espectro. Y con ello están ganando la batalla en su primera caída. Decíamos, ganarán los rudos sin límite de tiempo. Esperemos que venga esa consigna cuando Andrés Maroñas, que ya se ha tomado 228 pastillas para la muina y 440 para eliminar la grasa del pozole, porque se lo come con 280 tortillas y más 15 por los dolores de cabeza que pudieran surgir mañana, ya está listo. Tú no te has de quedar atrás. O sea que te alimentas bien, ¿verdad, Andrés? Sí, como frutas y verduras solamente. Con potatoes. Sí. Son acciones de la segunda caída. Ahora aparece Luxor. Cuidado. Cuidado porque este espectro es muy mayor, muy mañoso. Oye, Triple Manía. Domingo 15 de junio. Toreo de 4 caminos en el Estado de México. No falten. ¿Tú vas a ir, Andrés? Con el favor de Dios. Eso es todo. Ahí estaremos. Sí. Bueno, pues, quiere regresar Luxor a la batalla. No me digas, Triple Manía 5, ya qué fácil, 5 años y sigue creciendo Triple A. Es una función monstruo ahí en el toreo de 4 caminos. Ahora quién aparece, el Loco Valentino para enfrentar a Luxor, que le den el espacio que él necesita para empezar a volar. ¡Ah! Espectacular kickboxer, nada más que mortal hacia atrás. ¡Qué plasticidad tiene este luchador! Está viviendo un momento importantísimo. Ya llegó para poner quietos a los rudos. Así tan rápido. ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! Ese compás que nos acaba de regalar. Ahora, esas evoluciones rapidísimas ya cambiaron el ritmo de la batalla. ¡Qué bien kickboxer! Sí, respeto. No, por supuesto. Y la velocidad. Trae hambre de triunfo. Así de fácil. Sí, el público le aplaude. Claro que sus evoluciones lo dicen todo. Ahora también debe ser el momento para Luxor y para Century 2000. No se pueden quedar. Tienen que demostrar su calidad. La fuerza del poder, mi querido Jesús. En efecto, gracias, Andrés. Estamos observando que en esta caída, que es la segunda, bueno, pues los técnicos no han agarrado el ritmo necesario para poder ganar. Luxor hace su esfuerzo con estas tijeras en cancha correctamente a Kraken, que proyecta hasta el otro extremo, y entonces ahí están las patadas. Adiós, Kraken, se cae, se cae, se cae. Venga, Luxor. Ah, llegó un poco tarde, pero... Fue Loco Valentino que el que movió las cuerdas. Sí, ¿verdad? Es un bárbaro. Compañeros estos hombres. No hay compañerismo. Por cierto, felicidades a... dos compañeros de deportes, Jorge Ramírez, que fue papá. Paul, y no, ¿cuál Paul? Te lo juro que no, compadre. Bueno, y, si es así, no, y al licenciado Enrique Burak y a su guapísima esposa Tatiana, ya nació un pasante del hijo del licenciado Burak. Sí, ya. Sí, enhorabuena para él y para Tatiana esta semana. Felicidades a Enrique Burak. Buen compañero. Jorgito Ramírez, claro. A ver, el tirante ya andaba contando para Century 2000. Bueno, pues... felicidades a todos los que estén siendo papás por estos días. Ánima si crezca el chamaco para que me llame papá. Bueno, pues las acciones de la segunda caída. Quieren regresar. Los luchadores técnicos no lo permiten los rudos. Este Loco Valentino anda en un ritmazo. Cuidado, hay que bajar a Loco Valentino. Creo que primero que deben pensar los luchadores técnicos para empezar a hacer su estrategia, que es la rapidez. Que es lo espectacular de la lucha libre, los topes, las salidas suicidas. Gracias, Andrés. Bueno, pues ahí observaremos
entonces lo que pueden hacer tanto rudos como técnicos. Qué estrellón le dieron a Century 2000, ahí muy cerca de nuestros compañeros, sí, a nuestros compañeros camarógrafos, se los andaban llevando como no queriendo. Y ahora Century 2000 aguanta candela, ay, contra la cámara otra vez. Lo que pasa es que están en la línea de fuego, Arturo, y ni modo, hay que rifarse el físico también. Es lo que decía el otro día, alegando con Jorge Pietrasanta, que no entiende razones. Cuando la lesión de Michael Johnson, que corrió contra Donovan Bailey, solo el que no está ahí, no sufre. Claro. Y así es nuestros compañeros camarógrafos. Están al filo del peligro y lo viven con una intensidad que hay que darles un verdadero y grandioso aplauso, porque son los únicos técnicos que sirven, los de Televisa. No, 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 no. Y los luchadores técnicos que son los consentidos de la afición. Mira, tres contra uno. Los van a descalificar, Ojalá. Ojalá. Oye, tres contra uno. Venga, Tropicazas. Y Andrés, también el Tirantes. Tirantes, por favor. Sí, sí, Pepe. Descalifica, descalifica. Termina, termina la segunda caída. Termina la segunda caída en favor de los técnicos. De tal suerte se empata la batalla. Qué bien por Pepe Tropicazas. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron de tueste. Así que me parece justo. Ya, 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 ya. Qué excelente. No porque se roben un borrego, va a escasear la barbacoa. Pero aquí no fue un borrego, fueron tres borregos. Tres borregos. Poco. No, no, no. Qué bien, qué bueno, bien. Qué bueno que tengan que ganar así los luchadores técnicos, porque no le hallo otra. Es que hay un reglamento, Arturo, tú lo sabes perfectamente. Sí, el de la FIFA. El de tránsito. No, no, espérate, pero tú también, Jesús, ¿eh? Tú también, ¿qué te pasa, Jesús, eh? No, pero sí hay un reglamento, el de tránsito, porque no, me el de refiero, lucha libre no existe. Me refiero al de lucha libre, sí existe. Y sí, van de aplicar en Timbuktu, sí. Porque aquí no. No, 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 no. Y los rusos hacen lo que quieren. Tú haces tu propio reglamento, eso es lo que existe. Y el código de los rudos es este. Y además, como dirían en Nuevo Laredo, una lucha sin rudos es como un peluquero sin tijeras. Ay, esa máxima la voy a apuntar. Sí, es que ya se fue a la peluquería Arturo Rivera. Anda luciendo. ¡Ay, anda el diablo! Ojalá y no. Ojalá que no. Ojalá y no, no, no. Cruz, cruz. No, 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 no. Tocamos madera. Sí. No, si hay, va a haber diablo, ¿cómo no? ¿El diablo eres tú? Tú eres el diablo verdaderamente. Debes de entenderme. A ver. Necesito paz, hermano. Con un triunfo rudo. No, no. Así no. Que venga el diablo y que ganen los rudos. Amigos de Televisa, esta es la tercera caída. Y nos vamos con los técnicos que están sufriendo. Tres contra uno. Ya sale el espectro, sale Kraken también a medias. Pero ahí se lo van a poner en suerte. Vea usted. Vea usted. Usted es testigo fiel de lo que está sucediendo en esta batalla. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Correcto. Bueno, pues tercera caída, señoras y señores. Cuidado, Luxor es el capitán. El capitán de los técnicos. Que como que no encuentra la salida este Luxor. Bueno, ahora sí ya lo han sacado. Loco Valentino tomando las cosas con muchísima calma. Está haciendo unas catas para amedrentar a Kickboxer, pero eso no le va a resultar. Si alguien sabe de artes marciales, es Kickboxer. Y entonces la gente comienza a meterse con Loco Valentino. También está dentro del cuadrilátero el espectro. Venga, venga, Kickboxer, saque la casta. Saque la casta, son tres, pero usted es mucha pieza para estos tres rudos que andan robando máscaras, por cierto, este Kraken. La pasada que le dan a Kickboxer, azotón terrible. Loco Valentino prepara su castigo y aquí viene con la guillotina. Le cae sobre la cabeza, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Se quedó, no a la altura de ahí del cuello. Le cae con las pompis en la cara, ahora sí. Sí, le dio con toda la zona del aguayón y lo ha dejado verdaderamente lastimado. A ver si ahora no descalifica el benévolo señor Casas. ¿Pero por qué? No fue benévolo. O sea, lo ayudó a que ya no sufriera descalificando a los rudos. Ahora sí, con tus propias palabras, tú predispones al público. No, ¿sí? No fue benévolo, pregunto, Andrés. Ay, o sea, buena pregunta. Ya no quería que siguieran golpeando más porque estaban infringiendo tu reglamento. Y bueno, ya fue benévolo, dijo, ya basta. O sea, fue justo solamente, ¿no? Bueno, si es la justicia aplicada a tu manera de ver y entender, fue justo. Muchas gracias, Arturo, nunca cambia. Pero no es cierto. Ah, no es cierto. Oh, por favor. Si no dejaría de ser yo. Ay, 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 Arturo. Estás tremendo, tremendo. Century 2000, qué con problemas. Sí, 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 muy guapo. Además, el público hermosísimo, el público conocedor de la lucha libre. Bueno, es una sensacional plaza, no cabe duda. Y aquí vemos a los rudos sufriendo ahora. Kraken con las patadas de Kickboxer.
las voladoras de Papantla, porque Octagón es de Veracruz y Papantla es de Veracruz, entonces sí, es un maestro, él le dijo, viejo, ahí viene el diablo, ahí anda el diablo. Y mire nada más, Kickboxer crecido con Kraken al espectro, lo azotan en las afueras del cuadrilátero. Mejor opta Kraken por irse allá, vemos caer en el fondo a Loco Valentino. Vamos a ver qué hace Kickboxer. A cornetazo limpio, tatará, tatará, tatará. Llamando a batalla. Y vea nada más, aquí porque no descalifican. Por eso decíamos, es la justicia interpretada por cada quien. Yo no estoy diciendo que los descalifiquen, pero si se aplica como dice Andrés Maroñas, pues ya tendría que haber descalificado porque están haciendo cosas indebidas. Pero a mí no me importa que se den hasta con la cubeta para demostrar quién es más macho, más guapo. En este caso, por eso yo apoyo a los rudos. Porque pues es como, ¿qué será? Como una paella sin arroz. Sí. Bueno, o sin azafrán. Una hamburguesa sin su carne. Es que lo que pasa es que se cansaron los luchadores técnicos de ser vapuleados de esa forma. Así que sacando la casta, ahora Century, Century 2000. En su paso tranquilo, pero firme, seguro. Cada vez mejor Century 2000, no cabe duda. Aparece Loco Valentino, 2-1 para Century 2000. La equivocación y ya bajaron a Loco Valentino. Ya lo bajaron, qué izquierdazo. Perfectamente se quita Century y empiezan los problemas ahora para los luchadores rudos. Quieren cambiar la estrategia, pero no les ha salido ya nada en esa tercera caída. A la doble Nelson y nuevamente se vuelven a llevar a Loco. Lo van a dejar más loco, Jesús. Pero mucho más. Qué buena plancha lanza Kickboxer. Loco Valentino lo tiene sujeto con una doble Nelson, pero no le sirve de nada. Foul. Se lo quita de encima. ¿Cuál foul? Jamás. Luxor con salto del tigre. Prepara su foul. Estrategia. Se va. No hay foul, no hay foul. Grita toda la gente. Lo grito también yo. ¿Cuál foul? ¿En dónde? Si no hay ni siquiera nadie en el piso. Triple patada, señoras y señores. Y aquí viene la fuerza aérea. Van a volar. Uno, dos, los tres se lanzan. Primero es Discovery. Y lo hace también Century, Luchor. Y ahora viene Kickboxer, pero está regresando ya Loco Valentín. A él no le tocó golpe. Y mira qué buen golpe también conecta el de antebrazo. A él no le tocó vuelo, Jesús. Así que estaba íntegro. Y aquí está fallando. Dos, tres. Le pone una patada al mero cerebelo. Igual pierde, pero le acomodan las neuronas. Qué buenas patadas al muslo. Qué bárbaro. Qué impresionante. Por cierto, el partido entre comentaristas de Televisa y luchadores AAA. Miren nada más que agilidad de piernas, es impresionante. ¿Sabes cómo terminó? ¿Cómo, cómo? En tochito. Bien, bien, vamos. Cuéntele, súrtele, súrtele. Cuéntele ya, Pepe. A ver, ah, caray, no le cuente, no le cuente. Y aquí le está devolviendo la ley del talión aplicada en su máxima expresión. Ay, 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 ay. Se alcanzó a zafar. Mire, de por sí está loco. Y luego con estas patadas. ¡Ah, se fue foul! ¡Foul! Exactamente, Arturo. ¡Foul clarísimo! Ya, señor, ya no, te llamabas, loco. ¡Te llamabas! ¡Ay, dice, levánteme la mano! ¡Sí, chucha! ¡Y cómo no! ¡Termina! ¡Termina la lucha! ¡Ganan los técnicos! ¡Kickboxer se alza con una importante victoria! Pero estarás de acuerdo que no ganaron una sola caída a pesar de que se llevan la batalla. O sea, si no media un foul, no gana. Y en la primera, si no le ponen una zapatiza... Tampoco. Aquí, aquí lo que yo podría apuntar... Es muy criminoso. Apunta, apunta, Jesús. Gracias. Lo que yo podría apuntar, señoras y señores, es que es incapacidad de los rudos que solamente fauleando quieren ganar. Y demostraron que no pudieron ganar con llaveo, contra llaveo, talento, fuerza, fortaleza. Y por esa razón, bueno, la lucha terminó como ya lo decía Arturo Rivera. Sin ganar una caída, los técnicos ganan la batalla. Porque son malos. Aquí está la repetición. Y ahí es donde le va a dar el foul que ustedes dicen que no hubo. Yo estoy diciendo foul, foul. Cuando le pega con la cintura en la entrepierna es foul, pero solo ustedes no lo quieren ver. Y simple y sencillamente yo me siento orgulloso de los nenes consentidos. Gracias, compadre. Chilpancingo Guerrero ha sido testigo de esta historia. Y usted a través de Televisa, con la unidad número 7 y en la producción y dirección en Chilpancingo de Salvador Núñez. Personal de iluminación, de audio, de todos los que colaboraron en ella y quienes... tenemos el privilegio de servirle. Jesús Zúñiga, Andrés Maroñas y Arturo Rivera le decimos hasta siempre. Recuerde, domingo 15, toreo de cuatro caminos, Triple Manía 5.